Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina en todo su espectro. Discúlpeme si hago parecer como que se trata de una historia de fantasmas. Bien, el caso es que no, se trata de la medicina en toda la amplitud de su extensión. 360 grados tiene la medicina. También podríamos titular esta sección, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y aquí tenemos varias monografías preparadas sobre temas de enfermedades, de soluciones, de técnicas, etcétera. La primera enfermedad que tenemos hoy es una enfermedad muy mala, una de las peores enfermedades que uno puede tener, que es la claustrofobia. Ah, la claustrofobia, ¿es una enfermedad? Es una enfermedad de las peores que hay. No, bueno, no sé si de las peores. Es una fobia, pero una fobia es también una, fobia. Una enfermedad. Quiere decir que uno no lo puede encerrar tranquilo de adentro de un ropero porque le da miedo. Eso bueno, quiere decir más o menos. No, más así, o menos no. Para un lego vendría a ser la claustrofobia. No, usted lo meten adentro de un ropero y se asusta. A eso se le llama claustrofobia. No, no es mamá, así. ¿Qué es claustrofobia? Niño, claustrofobia es cuando yo te meto adentro del ropero y te asustás. Oh, niño. Sí, no es exactamente eso, ¿eh? Bueno, acá tenemos el informe. La claustrofobia, dice acá, pero ya con otra letra, es una fobia específica por la cual una persona reacciona con desesperación y al quedar en el interior de un lugar cerrado. Ah, sí. Claro. O sea, si el lugar está abierto, la persona no sufre desesperación alguna. Pero el lugar puede ser ascensor, subte, tren, avión, túnel. Claro. ¿Qué va a decir? ¿Todos los lugares? En el túnel se asusta si lo cierran el túnel. Cosa que es muy difícil. Nadie cierra un túnel. No. Aparte, el enfermo no sabe si lo han cerrado, porque a menudo los túneles son de gran extensión, como los subterráneos, y qué sabe si taparon la punta. Uno lo puede engañar. Claro. Al claustrófobo le dice, quédate tranquilo, Rubén. Sí, en nombre que de claustrofobia. Están abiertas las puntas de ambos túneles, tanto en Caballito como en Plaza Mayo. Sí. Siempre hay una mentira para decirle al fóbico. Sí, la única cura para el claustrofóbico es la mentira pertinaz. Sí, sí. Usted le miente continuamente, el claustrofóbico se aburre y se deja de molestar. No, porque le dice, siempre hay un agujero. Está abierto, hay un agujero por el que entra aire. Claro. Hay un indulto en marcha, qué sé yo. Siempre uno le hace ver la apertura, las aperturas en general, sí, las hace ver como inminentes. Ya abren todo el tiempo. Sí, bueno, pero quiero que sea ahora, porque el ahora, el claustrófobo cada vez proyecta menos. Ya abre, pero ya. O sea, no aguanta ni 5 minutos. No tiene paciencia el claustrofóbico. El licenciado Santiago Gómez Q, director de Decidir Vivir Mejor. ¿Dónde queda eso? En la calle Infinitivos 1530. Del Centro de Psicología Cognitiva. ¿Se dice cognitiva o cognitiva? En Italia es cognitiva, acá no. Sí. Afirma que según el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, que lo tengo acá en la mano, sí, lo llevo a todas partes. El diagnóstico. Especialmente a los bailes. La claustrofobia pertenece a los trastornos de ansiedad. Sí, señor. Ah, claro, el tipo está ansioso porque le abran. Esto significa... ¿Qué cosa? Esto. Que el sujeto evita los lugares cerrados. Sí, ya me lo dijo. El aglomeramiento de gente, etcétera. Bueno, justamente, si se mete adentro de un cajón, no va a haber aglomeramiento de gente. Lo único que bueno, falta no, pero ese es que haya gente adentro de un ropero.
No, pero bueno, sí puede haber. Yo si encuentro otra persona dentro de un ropero, lo que menos me da es claustrofobia. No sé, no crea. Dice, la claustrofobia es un problema que puede traer severas consecuencias, es decir, severos problemas. En la vida normal de una persona, dicen. ¿Por qué? Bueno, si bien la persona no tiene miedo al espacio cerrado en sí mismo, sí a las posibles consecuencias. Bueno, nadie le tiene miedo a las cosas en sí mismo. Y no, claro, el miedo es eso. Por ejemplo, una pistola cargada, no le tengo tanto miedo, pero sí cuando alguien me la pone en la nuca y pone el dedo en el gatillo. Sí. Bien. Los síntomas más comunes son falta de aire. Uy, pero a veces falta el aire. Lo tengo. No, espere. Lo tengo. Yo nunca leo los síntomas de estos informes porque tengo todo. La falta de aire le ponen a cualquier fobia, empiezan con falta de aire. Falta de aire otra vez. Sí. Ahogo. Bueno, ahogo sí. Es falta de aire. Temor a morir asfixiado. ¿Cómo no voy a tener miedo a morir asfixiado? Si no tengo aire, me estoy ahogando. No tengo miedo, me estoy asfixiando, pero señor. No tienes... ¿Qué miedo? Lo que necesitas aire. Claro, no un psicólogo. Taquicardia, sudoración, sí, mareo, todo. Desesperación, palpitaciones, opresión en el pecho, tiene todo. Sí, no, no puede distinguir si es claustrofobia o gripe, lo mismo. No, porque el claustrofóbico comienza a alucinar los síntomas. ¿Cómo alucina? Y los va generando. Los hace el síntoma. Pero eso lo dicen los médicos, Rolón, dice, hizo un infarto. Yo no hice nada, dice usted. Está muriendo. Lo único que falta es que me eche la culpa a mí, señor. Pero Rolón no se lo dice mientras el tipo tiene el infarto. Se lo dice después, ya. Peor, nunca hay que decirlo. Cuando va al consultorio y se ¿cómo hablan los médicos? Están locos. Dice, bueno, sí, tiene muchos glóbulos blancos en sangre. En sangre, en sí. La sangre, no en sangre. ¿No usan artículos los médicos? No, hablan así. Sí, tiene un grano en cuello. Menos mal, dice la señora. Bueno, el especialista, que creo que este era Santiago Gómez Cu, sostiene que cuando la persona tiene que subir al ascensor, comienzan a aparecer los pensamientos anticipatorios. Como no, por digo, ejemplo, no, ahí viene el ascensor. No, eso es del campo de las alucinaciones que le decía. ¿Qué alucinaciones? Estoy esperando el ascensor y no, viene. No, alucina el ascensor. La gente alucina. Se me sube arriba de las alucinaciones. No, son como, me voy a quedar encerrado. Claro. O me va a faltar el aire. No, ya le faltó el aire en el párrafo anterior. Bueno, y dice que se le activa al tipo el sistema autónomo simpático. Sí. ¿Qué son? Sistema jubilados que cuentan chistes. Y se... Como señal de peligro y generando síntomas físicos, como por ejemplo, adivine qué, sensación ahogo. De ahogo. Sí. Ya va la quinta vez que lo tengo. Palpitaciones, sudoración, otra vez. Sí, ya lo sabía. Agarró lo mismo, cinco párrafos después le volvió a agarrar. Y dice Santiago Gómez Cu, las personas que padecen de claustrofobia tendrían que pedir ayuda. ¿Qué tendrían que pedir ayuda? El médico es el tipo. O sea, empezar a los gritos. ¡Socorro! De adentro ropero, gritar. No, ábrame, claro. ¿Y por qué no piden ayuda? No, porque se está ahogando. Entonces dice, me ahogo. Entonces piden ayuda, pero nadie los oye. No se escucha. Ah, no, lo que dice es que tendrían que ir al médico. Ah, es eso a que lo saque.
Pero los médicos que atienden esos casos son malditos, tienen consultorios pequeños, sí. Ascensores que... Nadie les entra. Sí. Dice, en la actualidad las investigaciones demuestran que la terapia cognitiva conductual... Sí, la que hace el tipo. Sea lo que fuere, resulta muy efectiva. Y a la claustrofobia se la puede vencer en muy poco tiempo, explica Gómez, desde adentro de un barril. Sí, porque la terapia cognitiva conductual opera sobre la conducta del individuo. Ah, sí, sí. Entonces, nosotros, si usted, por ejemplo, es el sujeto fóbico... Sí, ¿cómo le va? Encantado. Sí, está, mucho gusto. Disculpe si no entro. Se lo somete... No, a... Se lo somete al síntoma, a que se le genere el síntoma, por brevísimos lapsos de tiempo, que se van alargando. Entonces, dos segundos, sí. Y así hasta 20 años. Lo encerramos, le abrimos, lo encerramos, le abrimos, y así. Entonces, primero lo encerramos, mire, en este lugar tan chiquitito, tan pequeño. Sí, claro, una varija. Yo le abro el cierre. Sí. Y le hablo por la ranura. ¿Por cuál? Por la que queda. Y le digo, Rubén. Doctor. ¿Ve que le entra aire que no se murió todavía? Doctor. Doctor. Sí. Socorro. Y ahí le abro. Digo que no fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Casi me muero. No, eso es... Tuve dos infartos, señor. Usted hizo un infarto o lo que fuere, alucinó un infarto. No, yo no... Bueno, eso es lo que me preocupa, lo que alucino. Verdad, ¿dónde está la verdad? ¿La tiene escondida usted en el registro civil? No, bueno, nosotros trabajamos con la materia. Ah, sí. Que en este caso es usted. ¿Y qué? Es usted. Ah, gracias. Pero desde ahí abordamos la conducta, los tracks. Bueno, mire, total que no se puede curar. Esta fobia no se puede curar. ¿Qué otra fobia conoce usted que lo provoca? Está todo lo contrario, los que le tienen fobia a los espacios abiertos, ¿viste? Veo la... Bueno, pero entonces la gente, la verdad, no hay... Agarofobia. No hay nada, no hay lugar que le venga bien. Lo meto dentro del cajón, le agarra claustrofobia. Lo saco para afuera, le agarra agorafobia. Sí. ¿Qué hago con usted, señor? Dice, hay mucho aire, hay mucho aire. ¿Qué hacer con usted, Romagnoli? ¿Dónde lo meto, adentro o afuera? No, porque se desplaza la fobia. Es como la gata de Doña Flora. La gata Flora. Sí. Se desplaza la... ¿La gata? La gata también. La fobia. Usted puede desarrollar fobia... Adentro y afuera, sí. A las arañas. No, las arañas no tengo. Bueno, no tiene... Tengo fobia adentro y fobia afuera. Pero si usted tiene las dos fobias a la vez... Las dos fobias a la vez. No, las tengo por turno. Bueno. Cuando estoy adentro, tengo la de adentro. Cuando estoy afuera, tengo la de afuera. La de adentro no la tengo. Bueno, sí, pero... Usted no puede permanecer en ningún lugar, porque para que se le pase la de adentro... No, porque he comprobado que en el mundo el lugar que no es adentro es afuera. Sí, claro. Pero la única forma de curarse es que cuando usted siente la de adentro... Ajá. Comience a alucinar la de afuera. Y no puedo. Bueno, por eso tiene que acudir hacia la afuera. De afuera, me imagino la de adentro. Se imagina la de adentro. Y se va a decidir por alguna de las dos. De manera... Adentro. Bueno, al menos de manera... Porque hay menos lugares adentro que afuera. Sí, hay menos lugares adentro que afuera. Y con más recursos para la vida humana. Tengo aquí, hablando del doctor Santiago Gómez Q, unos ejercicios del Instituto Sincronía, que son especialistas en estrés, en ansiedad o emociones. ¿Usted qué tiene? ¿Estrés, ansiedad o emociones? No, emociones, señora, tenemos todos. Bueno, por eso, pero queremos curárnosla. Y acá dice, probemos a aprovechar las vacaciones para comenzar a conectarnos. ¿Cómo se conecta? Sí, así. ¿Conectarse con qué? Con lo más valioso que tenemos, como padres
y luego incorporarlo a las rutinas más agitadas. Ah, para los niños. No, es para conectarse como padres. Bueno, mira, son juegos para conectarse con el hijo o con el niño, lo que sea. Primero, juego de observación. Sí, el veo-veo es el famoso. No, señor. Observar el paisaje, detenerse en cada aspecto que nos regala la naturaleza y aprovechar al máximo el sitio en que nos encontremos. Pero no sabe a dónde fue de vacaciones, claro, el tipo. Por ejemplo, todavía. No. A ver, niño, describe los lugares que se presentan a tu vista. Dice, un agujero. ¿Cómo un agujero? Agua podrida. El cordón de la vereda. No, más grande, el lente más amplio. Una zanja. Más amplio. Cables de la luz. Más, hacia el horizonte. Nada. Pero vaya a algún lado lindo. No, tiene que ir a algún lado lindo o subirse a un techo. Después dice... o si no, el juego de los sentidos. Elija un sentido. Los cinco sentidos son tacto, olfato, gusto, oído. ¿No falta uno? Tacto, olfato, gusto, oído y tacto. Ya está, los cinco sentidos. ¿Cuál le gusta más a usted? A mí el olfato me gusta. Me parecía. Pero bueno, ¿cómo se juega? Es así. Enfoque la atención en el olfato. ¿Cómo va a enfocar? Enfocar puede enfocar en la vista. ¿Cómo se enfoca el olfato? Sí, usted agudiza, se concentra en el olfato. Bueno, intente no valerse de los otros sentidos para centralizar la atención en uno por vez. Claro. Por ejemplo, usted ole. Sí, huele. Empieza a oler y tiene que identificar la procedencia del olor. Ah. ¿De dónde viene ese olor? A ver, cierra los ojos, ¿no? Claro, olor a qué. ¿Qué sé yo? Y usted por ahí huele algo. Dice, ha sido un gusto. No, tiene que decir. Tiene que adivinar. Tiene que decir. Dice, este fue, qué sé yo, una cebolla, no sé qué. Claro. Sí, o este olor es a tomillo. Sí, son muy característicos. Pero a gomina, brancato, no sé, lo que sea. Sí, ahí... Entonces, acertaste, porque a lo mejor le ponen algo en la nariz. Es un juego extraordinario. Nosotros, cuando vienen a visitarme, bueno, algunos profesionales amigos, ¿no? Uh-huh. Que son también compañeros míos en el Club del Progreso, nos juntamos en mi residencia y jugamos horas al... ¿Están oliendo todo? No, cambiamos de sentido. Ah, bueno. Un rato olemos, otro rato ruido, por ejemplo. Nos concentramos, escuchamos un ruido. Sí. A ver, dice, ¿qué fue este ruido? Pero señor... Pero es siempre la misma cosa. No vale. Otra vez el tomillo. Otra vez. ¿Qué ruido hace? Sí, Juan Carlos Tomillo. Bueno... Y así nos pasamos horas. El otro día estábamos en el departamento del doctor Rospigliosi. Sí, y vino un tipo de arriba, ¿no? Porque el ruido que hacíamos cuando discutíamos por detalles del juego. ¿Pero cómo va a discutir por algo así? O porque nos reíamos por las situaciones que se provocaban, o las apuestas incluso. ¿Apostaban? No dejaban dormir al señor de arriba. Al final vino a quejarse y terminó jugando él, diciendo el más entusiasta. Ah, bueno, sí, está bien, un encuentro finalmente el vecino. Bueno, no importa, el juego está perfectamente entendido. Pero ¿para qué sirve, me preguntará usted? Sí, es para desarrollar el... Para desarrollar los cinco sentidos. Sí. Y su hijo va al colegio y... Mire, señorita, cómo tengo desarrollado los cinco sentidos. Lo tiene estimulado, huele mucho, ve mucho. Soy el que mejor huele de todo el colegio. Sí. El más olfa. Bien. El que mejor toca también. Dice, acá dice, hay que jugar con los niños como niños, no como grandes ni educándolo continuamente, sino como si usted fuera un niño. Es decir, por ahí lo agarra de los pelos, pero no le gusta. Y lo sacude, como hacen los niños entre sí. No, a los niños no le gusta que un adulto juegue como un niño, No. Que ya juegue como un adulto.
No le gusta nada, no le gusta que un adulto se meta en su mundo. Soy un niño, dice el tipo. Déjeme de embromar. No, pero acá contamos mucho esto, ¿no? El tipo está, el niño está jugando con unas latas y juega que son trenes. Sí. Y entonces el adulto quiere incorporarse a ese juego. Dice, qué lindo tren, Robertito. Esos son los vagones, son latas. Son latas. No molestes. Es como el Romeo y Julieta. Después le doy paso, discúlpeme. Que no era, era Antonio y Cleopatra, que alguien había visto. Y alguien le comentó al doctor Johnson que la obra estaba mal construida porque el espectador no sabía dónde estaba. Porque, bueno, pues, mira, el primer acto transcurre en Roma. El segundo en Aquio, ahí donde la batalla. El tercero en Alejandría. Al final dice, el espectador no sabe dónde está. Sí que sabe, dijo el doctor Johnson. El espectador sabe que está en el teatro. Ese es el asunto. ¿Qué iba a decir usted? No, no iba a decir nada en particular. ¿Para qué me hizo apurar? Con esta anécdota que tenía unos rasgos de dilación de una media hora, más o menos. No, estábamos hablando de todos estos juegos que muchas veces sirven para el desarrollo cognitivo sensorial del niño en cuestión o del adulto. O del adúltero en cuestión. Muy bien, finalmente, dice aquí, pintar mandalas. Ah, eso yo no le permito a mi hijo. ¿Cómo que no? ¿Cómo mandala? ¿Qué quiere decir? El mandala es... ¿Cómo mandala? ¿Cómo mandala? ¿Qué? No. ¿A qué estamos jugando, señorita? Los mandalas son esas... ¿Cómo los mandalas? Que es una banda. Le dicen así. Ahí vienen los mandalas. Son esas figuras circulares, simétricas, que usted las pinta y entra en un trance meditativo. Puede... Yo nunca entré en ningún trance meditativo, mire. Soy una persona que me levanto muy temprano. Bueno. Dice, colorear mandalas. Mandalas a paseo. Es una de las meditaciones activas, bla, bla, bla. Muchas escuelas han incorporado esta simple actividad. Claro, cuando no pueden aguantar más a los chicos, lo ponen a meditar ahí en el parque. Quédense meditando ahí, que acá las maestras vamos a jugar al chincho. Le dan a pintar mandalas complejos, algunos son difíciles de pintar. ¿Cómo mandalas complejos? Ah, con muchos recovecos pequeños. Y... Mirá vos, yo no sabía lo que era, pero ahora aparecen en todas las revistas femeninas y del hogar. Sí. Están de moda los mandalas. Sí. En cambio, no el matambre. No, bueno, el matambre. O sea, cómo se hace un matambre no lo sabe nadie, pero cómo se pinta un mandala, sí. Yo no digo que una cosa sea más importante. Bueno, pero ¿por qué compara el matambre con el mandala? Yo me quedaría con un mandala y no con un matambre. Si se trata de hablar, por ejemplo. Usted conoce una joven, la lleva a tomar un café y está ahí baboseando, y tratando de que ella lo roce accidentalmente con su cuerpo. Bien. ¿De qué prefiere hablar? ¿De matambres o de mandalas? No, ese... Yo de mandalas. Sí, señor, ese... No es muy apropiado un matambre en ese contexto. Un matambre en ningún contexto es siempre inapropiado. Pero en el contexto erótico es difícil. ¿Qué me dice del matambre? Y ya sos mal recibido. Es difícil. Igual hay cierta similitud entre el corte de un matambre y un mandala. ¿El corte de un mandala? De un mandala. Puede ser. Sí. Bueno, esa es otra conversación que usted le puede sugerir. Dígame, digo, ¿no le parece que hay cierta similitud? Siempre guiñando ojos. Y rozándola por casualidad. Pero señor, aléjese un poco. ¿Qué similitud encuentra usted entre el mandala y el matambre? Le dice usted, dándole a las palabras el sentido más tóxico que pueda. No le va a decir nada, señor. Eso es una guarangería. Bueno, pero así no me da ninguna gana de salir con mujeres. No, bueno, ¿para qué? Para decirle cosas y que no me digan nada. No, usted le puede mostrar su mandala. Claro, ¿qué prefiere que le muestre? Le dije usted. ¿Sabes que está muy bien? El mandala, los mandalas, cualquiera, es un buen motivo para tatuarse. ¿Ah, sí? No así el matambre. El tatuaje es un buen...
una buena conversación. Sí. Yo siempre lo primero que le pregunto es, ¿dónde le gustaría tatuarse? No, espere un poco. Y la mina dice, cualquier... y segundo, y así, ¿usted se tatúa? Quinto. ¿Qué todas tales posiciones le va a decir? Sí, sí. ¿Usted se tatúa? Vamos a nombrar partes del cuerpo. ¿Usted se tatúa un mandala en la nuca? Nunca me lo voy a poder ver. No importa, le dice. Salvo en la peluquería. Le dice, mira, tengo un mandala que me lo hice en un momento muy especial de mi vida. Usted crea una historia en torno al mandala. Ah, claro, sí. Porque un tatuaje tiene que responder a alguna historia. Sí, ¿no? Por supuesto. Tiene que ser argumental, no puede ser. Cada cosa que uno se graba en el cuerpo tiene relación con un episodio. Y sí, tiene que tener uno. Sí. Si uno no le pasa nada, ponele. Algo le va a pasar. Se queda esperando ahí a que lo asalten o algo. Bueno, no. Ahí le pasó algo. La espera. La espera. Usted se hace un tatuaje alegórico, una parada de colectivo. Usted mismo espera. Algo. Dice, yo esto me lo tatué un día que estaba esperando. Esperando. Y así es como espero que llegue el amor. Y ahí va, ya va entrando. Claro, ahí ya está. Mira, mire, mire. Y le muestra el tatuaje. Mire, este soy yo esperando. No, y quizás ella tenga otro tatuaje oculto. Sí, dice, mire, mire. Y le dice, ¿y este que, cuándo fue? ¿Cuándo te lo hiciste? Le pregunto. Bueno, el día que me vacunaron por primera vez. Es raro tatuarse en homenaje. Pero es un tatuaje chiquito el de la vacuna. Sí. Un puntito y ya está. ¿A un puntito? Algunos se hacen tatuar la jeringa. ¿Ah, la jeringa? La jeringa y... No. Sí, la vacuna, dice la vacuna. No es la vacuna, es un, no sé, también puede ser una alegoría. ¿Se no puede lo sé. Uno tatuar propaganda también? ¿La publicidad, dice usted, de, sí, con un sponsor? Y lo que pasa es que le un dura... Un sponsor, por ejemplo. Le dura toda la vida, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero le tiene que pagar. Bueno, sí, pero mire si de pronto el sponsor no le paga. Por ejemplo, Mejoral. Sí. ¿Cuánto paga la Mejoral? Usted cada vez que se saca la camisa, un amante o algo, Mejoral. Uy, ese justo me duele la cabeza. No. Qué mal esponsoreado que está. No, usted va a cargar con eso toda la vida. Es una decisión, un tatuaje. No. Bueno, el otro día hablábamos en uno de estos programas grabados. Sí. Del tatuaje. Fue un programa extraordinario. Lo que dice. Sí, yo no me acuerdo de qué programa. Usted dijo cosas muy, muy graciosas. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Hay trío sin nombre, hoy cuéntenme. Hoy viene el trío sin nombre. No, hoy no viene el trío sin nombre. Me parece que no. Hoy viene Simón Manuel Moreno. Creo que está de gira. ¿Por dónde gira el trío sin nombre, que siempre está de gira y nunca no viene sé, acá? No le va. Para mí es que van al boliche de la esquina. Sí. Y se quedan ahí con sus amigues. Y escuchan el programa y se ríen de nosotros que estamos acá sí. Haciéndolo. Pero va a venir Moreira y el Sordo Gansé, van a estar los dos. Hoy sí van a estar Moreira y el Sordo. Mire, estoy viendo un aviso interesantísimo, se lo voy a leer. Dice, ¿lo tiene tatuado el aviso? No, en la revista. Retorno del ser amado. ¡No! Es para gente que sí, que quiere que vuelva. No me diga. Sí, hay gente que quiere que vuelva. Liberación del mal ya. Resultados inmediatos. Alta alquimia cristiana. Trabajos a distancia, o sea... Sí. Usted ni siquiera tiene que molestarse a ir a la casa del tipo. Pero que por teléfono lo contrata. Le dice por teléfono, mire, dice, el ser amado se me escapó con otro. Sí. Así que con eso le digo todo. No, con eso le digo todo, no. Y se fue lejos. ¿Cuán lejos? Ponele, qué sé yo. No sabe a dónde se fue. No sé, claro. Si supiera dónde se fue. Claro. Se fue, usted cree que con otro. Estoy seguro que con otro. Ah, está seguro. No sé. Me parece que con otro. Y me parece que lejos, porque por acá no está. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y qué puedo hacer? Señor... Por la duda no del... Señor Estronati. A ver si tenemos problema el primer programa. Mire, lo que usted puede hacer es... Esto es de...
Efectividad 100%. Ah, entonces no sé si me interesa tanto. ¿Cómo se llama la que huyó? ¿La qué? La que se fue, el amor que se fue. Bueno, son cosas mías, señor. No, pero me lo tiene que decir. Usted me tiene que una dar... Una cosa es que yo le esté haciendo una consulta aquí y otra que yo le revele el nombre de mi amada. Bueno, mañana... Amada se llama. Amada, bueno. Justamente se llama Amada. Por eso no se lo quería decir, para evitar sus risas. ¿Mañana? Amada se llama. Bueno, mañana, Amada. Amada mía. ¿Y el apellido? No, es el apellido. Ah, el apellido. La hija es del... Bueno, mañana... El doctor mía. Claro. Bueno, mañana, amada mía. Sí. ¿Le va a tocar el timbre? ¿Ella a mí? Sí. Y va a caer rendida a sus pies. Le va a pedir perdón. ¿A qué hora podría ser? No, ¿a qué hora? No es una hora exacta. Porque yo, 11:30, tengo que ir del tatuador. No, no, pero... Le voy a hacer tatuar el nombre de ella. Pero no puede ir en otro momento. Usted está esperando recuperar el amor usted de su vida. Usted no puede venir en otro momento. Yo ya tengo un compromiso contraído, señor. Le digo, si usted no está... Déjemela ahí que caiga a los pies de la puerta. No, no. Que se quede ahí, ya que va a caer a mis pies, que se quede ahí tirada. Cuando yo vuelvo, la levanto. Si usted... Si usted no está, sí. La va a perder para siempre. Ah, no me diga. Va a tener 7 años de mala suerte. Pero usted... Va a tener conjuntivitis. Usted es supersticioso, Ya me viene con brujería, con todas esas cosas. Bueno, señor, hacemos todo un trabajo de... Bueno, yo me voy a quedar y le voy a abrir la puerta. ¿Y le tengo que decir algo? ¿Le tengo que clavar una chinche, algo? No, nada, nada. Usted se cruza de brazos y le dice, sabía que ibas a venir. Y hago algún comentario así, como me engañaste. No, 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 no es momento de reproche. Bastante que vuelve enamorada, así que, ¿qué le importa a usted? Sí, a mí no me importa nada. Sí, bueno, entonces, ¿qué le va a dar? Que vuelva por un rato, que me importa. No, por un rato, ¿no? Ahora, después, ponele que yo mañana, el día de mañana, otro día, ¿no? Sí. Mañana. ¿Qué? Me cansé. Y bueno, no, pero puedo venir y usted me hace el mismo trabajo que me hizo, pero en vez de retorno de ser amado, ida del ser amado. No, bueno, no podemos trabajar con... Ida del ser detestado. Retorno de ser amado y retiro del ser detestado, siendo estas ambas personas la misma. No podemos trabajar así, bueno, con el campo... No trabajan con la... Y estos trabajos a distancia, ¿qué quiere decir? ¿A distancia de quién? De los dos. Usted y no puede ser cerca, porque los dos vivimos cerca. Usted, no, por ejemplo, ¿qué tiene que irse a San Juan para arreglarnos a nosotros? No, señor, si usted ¿y vive cerca, dice a distancia? Cerca. A distancia, vive al lado la mina. Bueno, no importa, pero le digo a distancia porque también lo podemos hacer. Si la mina fuera pero yo no quiero que lo hagan a distancia. No, pero si fuera de San Juan, por ejemplo. No es de San Juan, bueno, pero señor. Si fuera. Tendrá algo que hacer en San Juan, yo no tengo nada que hacer. No, yo no tengo que hacer en San Juan. Por lo menos no por ahora. Si fuera de San Juan, yo he unido una pareja que ella estaba en San Juan y él estaba en Mendoza. Y estando los dos en la casa, uno al lado de la otra, no puede, ¿no? No, sí, se puede. O sea, tiene que ser a distancia. Qué lástima, ¿no? Porque seguro que habría mucha gente interesada si no fuera porque son a distancia. Ahora, resultados inmediatos. Sí. ¿Cómo de inmediato? De un día para el otro, no le digo. No, de un día para el otro no puede ser. ¿Esta noche no puede ser? Y bueno, ahora, dentro de un rato, tengo un bailongo que me invitaron. ¿En un rato nomás? Un rato, son 20 minutos. ¿Y a quién quiere enamorar? ¿Cómo a quién quiere enamorar? Al ser amado. ¿Pero es un ser amado? ¿Se cree que yo me enamoro de cualquiera? Bueno, podría ocurrir. Digo, usted no está esperando conocer
a una persona... No, es el ser amado que se fue con otro. Usted tiene que hacerla que vuelva, que deje al tipo que anda con ella, que se cambie porque no va a ir hecho una crota al bailón, ¿no? Bueno, pero... Todo en 20 minutos. Pero en 20 minutos no hace tiempo. Dice, el resultado es inmediato. Sí, pero no hace tiempo. ¿Qué quiere decir inmediato? Mañana sí. No quiere decir inmediato. No, bueno, no hace ni a tiempo a viajar. Mañana es mañana. Inmediato es ahora. Ya está. No, bueno, no es así. Vestida y dice, ay, vamos al bailongo. No es así. No hace ni a tiempo a viajar ella. Usted, pero el viaje de Burlingame tiene que venir poniendo, está poniendo... ¿Qué está poniendo? Subterfugio. No, señor, le estoy diciendo cómo son las cosas. Usted tampoco... Si no pone voluntad, porque no, sabe lo que no pasa... No, yo no voy a poner nada, señor. No, sí. Voluntad que ponga ella, que bien que me dejó con un por uno. No, pero usted tiene que tener una apertura hacia el amor para atraer a amada mía. Porque si no, amada mía no vuelve. No te atrevas a pronunciar ese nombre. ¿No es ella? Y bien vestida. Es amada. En menos de 20 minutos. Sí. Amada. Mía. Mira el tatuaje que lleva en el pecho. ¿No es usted? ¿Esperando el colectivo? A ver, fíjese bien la parada, a ver qué colectivo viene. Pausa.